¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy sí, hoy es de todo el día. Estamos ahora mismo llegando a Mareo, ¿vale? Porque tuvimos que aparcar aquí fuera. Que vamos, una pila coches, una pila gente de la Virgen. Vamos a ver al filial, al Real Sporting B contra la Real Sociedad B, que se están jugando los puestos de playoff a ascenso a segunda. Van líderes, ayer ganó el Mirandés, pero bueno, si ganen ellos siguen líderes, o sea que vamos a intentar aquí apoyar todo lo que se pueda. Ya sabéis, chicos, si os molen estos vlogs, lo que siempre os digo, simplemente reventadlo con un buen like, suscribiros y activad la campanita de las notificaciones, porque hoy vais a ver mucho fútbol aquí y espero que puedan ser dos victorias, ¿eh? Espero, quiero, confío. No sé si escucharéis mucho aire de fondo porque hay bastante aire, pero bueno, en cualquier caso, al final tuve que venir solo porque los mis colegas salieron de fiesta, ¿sabes lo que te digo? Y vamos, para levantaros de la cama poco más y grúes el rollo. Así que, no, mira, ahí está Mareo, ¿vale? Ahí se llega, así que nada. Vamos para allá, a ver qué tal está esto. A ver si los veo a estos. Sí, no, ventas. Ah, es que me liaron, tío. Pitch, ¿cuánto tiempo tuviste esperando por este elemento? Esperando nada. No, no. 35 minutos sentado en una silla. Esperando nada. Lino, ¿a qué hora llegaste a ir a casa? No, llegamos a la vez. ¿A la vez? ¿Para encima? O sea, ¿para encima? Hombre, no, claro, es que si llego más tarde en un verbo. De 4 y media llegamos a ir. Bien, no, bien, bien. Llevé el coche. Llevé el coche y todo. Va, bien. Digamos, si no anotamos aquí, yo por lo menos. Bueno, nada, a ver si gana el Sporting B, chavales. Sí, porque si no, no vamos aquí para nada. Durísimo. Seto Sanabria, en HD 4K. Madre mía, qué campero este joven, ¿verdad? Ahí salen los jugadores otra vez. Chavales. Pues nada, manes, al final el Sporting B perdió 0-1, un partido, bueno, igualado, pero yo creo que no merecieron perder, tuvieron una pila de ocasiones, no obstante temporadón, o sea, la temporada del Sporting B, para disfrutarla. Queden primeros, segundos o como queden, porque ya te digo, estos guajes, hay muchísimos cracks ahí, y joder, y un temporadón igualmente, así que nada, queden todavía partidos, queden oportunidades, que no a día decaiga, que luego hay playoff, y aquí no por quedar primero vas a subir 100%, o sea, hay que jugar todavía todas las eliminatorias. Dicho esto, voy a ver si como algo rápido y a ver si por la tarde tenemos más suerte. Venga. Pues nada, ya estamos camino al Molinón. Conseguimos salir de Mareo con un atascazo brutal. O sea, había muchísima gente. Y aparte estaba lloviendo a fuego. Ahora de repente pues salió el sol otra vez. Un poco de aire, no sé si se escuchará mucho ruido, pero bueno. Y nada, a ver si pillo algo de jalar porque tengo bastante hambre. Desde que desayuné pronto por la mañana empieza a apretar un poco. Una pena lo del B, me cago en la puta. A ver si por la tarde los de la... nos dan una alegría. Esto y la Virgen, o sea, no hay donde comer en el Molinón. Y lo de los bocadillos agotado. Y todos los bares a reventar. ¡Dios! Bueno, a ver si pillamos donde comer. Estamos ya poniendo rumbo a la playa, ¿sabes lo que te digo? Al calorín, Lino, ¿qué opinas? Lino, ¿crees que te...? A brincar, zorro. Escúchame, Lino, Lino. 500 euros. Al calorín. El chuleto. Esto edítalo luego, ¿no? Contaridos. No, no, esto va para allá. Tienes que editar, ¿eh? No, no edito nada. No le dan gusto de mentir, al de verdad. Y es cómplice. No, no, no. Está saliendo aquí, es cómplice. Estoy en puro postureo. ¡Vamos! Esto sí, hermano. Esto sí. Perpa. ¿Qué yo? ¿Cómo vamos a quedar hoy? Hombre, esperemos ganar. Esperemos ganar y terminar el partido tranquilo. Porque cualquier día vas a tener que hacerme el boca a boca. Madrid, saluda yo. Al pastor, que yo. ¡Vamos! 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 ¡Perdigón! Mejor jugador del mes de marzo en la Liga 1-2-3. Un auténtico crack. Grande, John, grande. ¡Vamos!
enormes. Vamos por el Zaragoza. Esto va bien. Vamos a por Zaragoza. Vamos al Pilar de Zaragoza, señoras y señores. Vamos a la calle El Tumu. ¡Qué Madrid, qué oh! Vamos allá. Supremo. Hay miedo, hay miedo. Estamos ahí todavía. ¡Vamos! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, chavales, vamos! ¡Sí! Bueno, chicos, pues acabo de llegar ahora mismo a casa, ¿vale? No despedí desde el campo o desde fuera del campo, como suelo hacer otros vlogs, porque estaba lloviendo muchísimo, no quería mojar la cámara. Ya sabéis que, bueno, tiene la pantallina y tal, y a ver si se va a joder. Y aquí tampoco llegue el partner sea muy grande como para andar quemando cámaras por grabar 2 segundos fuera con lluvia, ¿no? Entonces, eso, despido desde aquí, desde casa. Este vídeo supongo que lo estaréis viendo de lunes, porque después de esto voy a grabar el postpartido, que veréis, o sea, que veríais ayer por la noche cuando estéis viendo esto. Y mañana tendréis el preguntas y respuestas que os comenté con el hashtag ElopiAlcalorín, ¿vale? Podéis dejarme preguntas ahí en Twitter con ese hashtag y, bueno, pues yo, ¿cómo llegué? Hashtag, con ese hashtag. Y yo les responderé, podéis preguntar sobre lo que queráis, que hoy estoy cansadísimo entre las stories del Instagram mies, les del Instagram del Sporting, bueno, una locura. Que bueno, mañana lo que subiré será, tengo que subiros también el preguntas y respuestas, y supongo que os subiré también lo de las stories del Sporting explicándoslo un poco mejor y demás. Toti o el Opi os ayuda. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Espero que os haya gustado el vlog. Si ya sí, deja un buen like, suscríbete, comenta y demás. Y bueno, pues yo me voy a grabar ahora el vlog post partido, que yo lo que queréis ver, que me estáis atorreando por el Twitter y el Instagram y todo, ¿vale? Venga, brazo, chao. Del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kini o reventando el campo fieles en el Molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.